Cuando llegamos, lo que vi fue a un chaval que ya estaba en bastantes malas condiciones, ya casi no tenía fuerza para mantenerse a flote, y le lancé el chaleco de rescate que tenemos. Por las olas nos costó un poquito llegar, pero gracias al cordón que tenemos se lo conseguimos dar en la mano y ya pudo quedarse a flote mientras llegaban los compañeros socorristas con la moto y a partir de ahí ya rescatarle. Nosotros con el Austron lo que hacemos es llegar los segundos antes que la víctima necesita para mantenerse a flote mientras llegan los socorristas. Son unos segundos vitales en ciertas ocasiones y también para los socorristas les damos un punto de poder ir con más calma, con más precaución.